Bueno, las zonas que tienen, donde tenemos unos escenarios sísmicos quizá más probables, no nada de seguro porque el terremoto luego da sus sorpresas, pero sí en términos probabilistas, pues pueden ser las zonas del sureste de España, de la parte de Andalucía, de Almería, Córdoba, también la zona de Murcia. Y luego hay otra zona, otro foco importante en la parte de Andalucía que limita con el Atlántico. En concreto, en Cádiz y en Huelva, ahí hay, no peninsular, pero hay un foco sísmico importante de grandes terremotos al suroeste del Cabo de San Vicente. Allí ocurrió, por ejemplo, el epicentro del sismo de Lisboa de 1755. Ese terremoto generó un tsunami que produjo 1.000 muertos en Cádiz y en Huelva, y es un tsunami que podría repetirse en terremotos futuros. Por tanto, Cádiz tiene, y Huelva también, tienen, además del riesgo sísmico, el riesgo de tsunamis.